Quedan apenas 10 días para que comience la Feria de Ceuta y los distintos operarios ya trabajan para que la explanada de la Marina luzca como merece para la ocasión. El consejero de fiestas, Fernando Ramos, se estrena en su competencia con estas fiestas patronales, en las que ha explicado habrá novedades respecto a otros años. Pues en relación a la feria, podemos adelantar que va a ser una feria un poco más larga, va a ser una feria muy bonita, va a ser una feria muy iluminada, muy divertida y con un pasacalle muy, muy diferente a lo que se viene haciendo habitualmente. Y bueno, ahora mismo no voy a dar detalles del tema, pero sí puedo decir que va a ser una feria, pensamos que espectacular. Con respecto a la estructura física de la feria, el consejero de fiestas ha explicado que será prácticamente igual a la del año pasado y que se mantendrá un número similar de casetas. Prácticamente el mismo que el año pasado, se pone el mismo número de casetas que el año pasado. Y vienen 5 grupos de fuera de la península y luego vamos a tener representación de los grupos locales en Ceuta en diferentes casetas que se van a ir repartiendo para que se haga la noche mucho más amena. Fernando Ramos ha querido mantener el misterio respecto a las actuaciones, pero sí ha desvelado que Nazaret Compás será una de las estrellas. Además, viene Nazaret Compás con una orquesta que es artista local y que, bueno, como bien sabéis, ya tiene una repercusión importante a nivel nacional, y luego vienen diferentes grupos de pop nacional, clásicos y también algunos modernos. Una feria que este año tendrá un día más y se extenderá del viernes 31 de julio al miércoles 5 de agosto.